Mis campeones y campeonas. Bienvenidos, bienvenidas al último encuentro académico del año 2021, hora de lengua y literatura, lunes 20 de diciembre del 2021. Un gusto saber que se encuentran súper bien. Me confirman una vez más, Mashi Dylan, algo pendiente que revisar, no creo, ¿no? No, no. Correcto, muy bien. Entonces, conforme va escuchando su nombrecito, me va respondiendo a la lista, por favor. Hugo Esteban, Hugo Este Sebastián, perdón. Hugo Sebastián, de vacaciones ya. Vladimir Isaías. Presente, Lisa. Paula Doménica. Paula Doménica, de vacaciones. Renata Valentina. Presente. Noelia. Presente. Alison Denis. Darío Mateo. Presente. Mateo Damián. Presente. Arián Ismael. Arián Ismael. Ariana Antonella. Presente. Martín Daniel. Presente. Dylan Alexander. Presente. Esteban Gabriel. Presente. Maverick Joao. Presente. Mateo Alexander. Presente. John Jairo. Presente. Carla Joana. Presente. Anthony Steele. Presente. Jennifer Lisbeth. Presente. Kevin Nicolás. Presente. Abel Marcelo. Abel Marcelo. Estaba conectado Abel. Emily de Los Ángeles. Emily de Los Ángeles. Kerly Sherlin. Presente. Alejandra Elizabeth. Presente. Diego Mati. Disculpe, el jueves en obra no le presenté el glosario porque no tenía libro. ¿Me puede calificar, por favor? A ver, Alejandra. El glosario, ¿verdad? Listo. Listo, mi campeona. Diego Matías. Presente. Esteban Javier. Presente. Victoria Luzdari. Victoria Luzdari. María Gabriela. Presente. Mateo Sebastián. Presente. Joel Andrés. Presente. Juliano Ricardo. Presente. José Alfredo. Presente. Diana Lisbeth. Presente. Matías David. Presente. Ok, muy bien. Me dan un segundo, por favor. Un segundito. Un segundo. Disculpe, Lisa, ¿podríamos sentarme unos 10 minutos de la clase, por favor? ¿Qué tiene, Gabriela? Voy a ver a mi hermana, tiene un inconveniente. Listo, mi campeona, no se preocupe.
Muy bien, mis campeones y campeonas, retomamos atentos, por favor. ¿Me confirman si se observa? Confirme si se observa. Active el micrófono, por favor, y diga sí. Sí, profesor. A ver, un momento. Perfecto. Muy bien. Observen, por favor, ahí. Cualquier parecido, de pronto. Ya se ubicó. El está prendido en la cámara, mi Jaime. Ya ve. Bueno. Sí, listen, ya se ve. Perfecto, visualícese por ahí. Son recuerdos, ¿no? Momentos que quedan grabados en la memoria de todos y quienes tenemos el agrado de compartir con ustedes. He preparado el siguiente mensaje. Póngale atención, por favor. Es importante el que ustedes interpreten. Todo el mundo, indudablemente, en estas fechas nos deseamos feliz Navidad, un lindo año, pero de pronto somos muy pocas personas aquellas que lo expresamos con el corazón. Ustedes, mis campeones y campeonas, para mí son muy especiales. En esa situación, recuerden que yo no los visualizo como estudiantes, sino como seres humanos. Y es más fácil llegar al ser humano que fríamente al estudiante. Reciban en estas fechas especiales un abrazo rompe costillas para todos y cada uno de ustedes. Que en esta Navidad tengan el privilegio de compartir con vuestras familias, por su intermedio sean también los portavoces de este saludo fraterno, de este saludo cordial. Recuerden que el año 2022 debe ser nuestro año. ¿Alguien tiene aperturado el micrófono por ahí? ¿Quién es? Entonces les decía que en ese criterio de que el año 2022 sea un año lleno de éxitos para ustedes. Pero chicos, recuerden, el éxito no cae del cielo. El éxito implica esfuerzo, dedicación, compromiso de trabajo. Es muy fácil mover la cabeza y decir, sí me comprometo. Es muy fácil dar un like a la pantalla. Pero quizá resulta difícil cuando no estamos comprometidos, cuando tenemos esa poca predisponibilidad para poder asumir con mucha interés. Mis campeones y campeonas, que esta Navidad sea el cúmulo, como digo, de felicidad y de éxitos. ¿Estamos de acuerdo? Y de esa manera también les he preparado algo. Lo que les decía en un inicio, mis campeones, que tengan una chévere Navidad, una feliz Navidad. El año próximo les comprometo, lleno de retos. Como todos, tenemos días especiales. Hoy personalmente es un día especial para mí. Que quisiera pedir al cielo de pronto por ahí que Dios me conceda un momentito para que aperture las puertas y en este día tan especial para mí pueda el ángel más hermoso que tengo en el cielo, mi Padre, pueda compartir el día de hoy conmigo. Pero son utopías, son anhelos, son deseos que uno se tiene, ¿no? Simplemente queda pues continuar la vida. Dejo abierto el espacio. ¿Alguien de ustedes que quiera mencionar algunas palabras para sus compañeros? Sin temor ninguno, creo que es la gran oportunidad. O expresarle una linda Navidad a su compañero, compañera, sin temor alguno. Tienen el espacio abierto. Vamos. ¿Quién se lanza al ruedo, como dicen? ¿Cuál es el primero? Profe, sería mejor unas palabras para usted, que usted está cumpliendo años el día de hoy, creo que era. Que me acuerdo. Y quería decirle feliz cumpleaños, que la pase con sus seres queridos, y al igual que las Navidades.
que disfrute y coma bastante pavo, dicen. Ok, gracias Nico, muy amable, gracias. Recuerden que mi aprecio y mi afecto es muy recíproco para ustedes. Son parte de mi vida, ustedes son la razón profesional de ser. Recuerden, no son para mí estudiantes, son seres humanos y yo los aprecio un montón. Ok, a ver, alguien que quiera también expresar para los compañeritos algo adicional. Mashi Dylan. No, profe, yo no puedo decir nada. Bueno, pero sí lo dijo, ¿no? Miren, ya se le escuchó, por lo menos dijo, yo no puedo decir nada. Ya, peor es que no haya dicho nada, ya dijo. ¿Alguien, por favor, más? A ver, exprésense, no tengan el temor de expresarse. A ver, ¿nadie más? Entonces, vamos con el siguiente video. Ustedes que son... Les decía que no le pierda de vista, ¿no? Que el próximo año 2022, en la probabilidad del caso, mientras no exista ninguna otra disposición contraria a la que inicialmente manifestaron las autoridades, en la mesa está que el 7 de febrero regresaríamos a las clases presenciales. Si es que no existe ninguna otra disposición, debemos ya irnos entrenando de a poquito con aquello, ¿ok? Pero sin embargo hay que estar siempre pendientes de no perder de vista los sueños y los anhelos. Perfecto. Cuídense mucho con esta situación. Hemos terminado nuestra hora de clase. Vamos a terminarla antes, indudablemente, porque ya huele a Navidad, ¿no es cierto? Huele a pavo, huele a diferentes golosinas. Ya por allá Mashi Dylan dice, híjole, un cuisito asado. Cuisitos le han de brindar a Dylan, ¿o no? ¿Pavo o cuisito, Dylan? ¿Pavo? No, profe, chuletas mejor. Ah, ya, chuletitas. Bueno, cada uno tiene su comidita de preferencia, de predilección. Un abrazo fuerte, mis campeones y campeonas. Cuídense mucho. Feliz Navidad. Un chévere año 2022. Los quiero un mundo. Cuídense mucho. Bye, chicos. Chao, listen. Chao, abrazos. Hasta luego, listen. Cuídense mucho.